Qué bonitas esas piezas, así como... Son las primeras que hace Picasso, después de haber regalado ruegas de otros, que son trozos de cerámica encontrado en la playa. Devastada por las olas del mar. Sí. Trozo de plato, y... aquí. Sí. Grabadas por él y dibujadas. Es una sensibilidad, ¿eh? Sí. Y claro, esa pieza ahí es como puntillita, ¿no? Sí. Bueno, usando eso con el, por el azar, encontrando eso y convirtiendo en figuras de su propia mitología. Sí. ¿Dónde se cruza aquí? Parece arte primitivo, arte de Altamira, de las cuevas rupestres, porque estos personajes y formas, estos animales, etc. Bueno, por supuesto, ya desde el principio del siglo XX se ha mirado mucho el arte primitivo y el arte prehistórico, pero en esta cosa es una referencia directa a eso. Totalmente. Porque un trozo de hueso de un pescado, no sé qué. Sí. Y donde está dibujando, grabando. Grabando con un cuchillo, ¿no? Grabar es algo que tiene que ver con el... O sea, primitiva, lo, ¿no? Lo primitivo y lo arte popular, como sí, la gente en el campo que cuidan a... Pero son obras muy, muy espontáneas también, son obras que hace en el momento y que regala súbito. Y que surgen de la forma de la propia piedra encontrada, claro, ¿no? Lo que le inspira una cara o le inspira un dibujar. Un pez. Pero es exactamente lo mismo en las cuevas prehistóricas. Me acuerdo haber ido a Altamira y se ha leído muchas literaturas sobre eso, pero y la contemporaneidad parece que está hecho ayer y durante muchos años no se pensaba que se había hecho hace tantos siglos, porque, pero se aprovecha y se sabe, pero cuando lo ves en real, de la forma de las paredes de las cuevas para el movimiento, para hacer la mímesis, es lo que ocurre con esas piezas, ¿no? Claro, por ejemplo, aquí también usa el hueco para hacer... Para formar parte del dibujo. Nunca he estudiado mucho a fondo todo eso. ¿De quién eran estas? Ahí, para Dora Maar, supongo. Ella era de Dora Maar, cuando murió en 97 fue en su casa esta pieza. Esta fue la pieza que regaló a Nuche Loire, la esposa de Paul Éluard. Y detrás se puede ver Pour Nuche. Recordaré que hemos hecho aquí una exposición Paul Éluard Picasso, una amistad increíble, y son tan cercanos, y sí, por supuesto Éluard con Nuche está muy cercano de Dora Maar y de Pablo Picasso, porque entramos en 36, cuando empieza a escribir poesía, como lo hemos visto, y empieza a hacer esta producción tan íntima de las joyas. Sí, porque son obras muy íntimas. Por ejemplo, al revés de esta hay una palabra por Claude, y eso es otra característica de estas obras, que son muy íntimas. Sí. En el catálogo es muy bonito de ver al revés, porque está puesto, está hecho o por la amante o por la mujer de su gran amigo por ella, pero también por los niños. Dedicado a... Y se ve en la exposición, en el paseo, muchas fotos donde se ve toda la familia Picasso y tienen todos colgantes hechos por Picasso. Sí. Pero nunca había salido de la intimidad de los hijos, los nietos, los bisnietos de Picasso. Hay muchas obras que hemos descubierto gracias a la familia Picasso. ¿Y ese collar de ahí tan espectacular? Este tiene una historia muy bonita. ¿Cuál es la historia de ese collar? Porque es alucinante. Sí, la historia es que primero es un collar realizado a cuatro manos con Françoise Gillot, que era su compañera en los años 40. Y el colgante principal es un búho. Súper contemporáneo. Y la cosa, pues, se puede hablar mucho de eso porque en una contemporaneidad es un poco loco. Hecho a cuatro, no hay que recordar que Françoise sigue viva con 98 años, es una pintora
es un artista. Entonces es una obra a cuatro manos, a dos manos. Y esta cosa del siglo XX es muy importante. No hablo de los talleres de los artistas como Rubens y todo el Renacimiento, que había un grupo de artistas, pero el hecho de hacer obras colectivas es una tradición también del arte del siglo XX. Hay muchos artistas que han compartido una práctica esposas, ¿no? como juegos. Tiene algo que ver con el juego. Esposa, sí, sí. Mira, es su esposa, o los de Cobra, y hay muchos artistas, Kandinsky, etcétera, que han hecho obras colectivas en trabajo de los juegos surrealistas, que son juegos colectivos. Diciendo eso, hay que recordar la etimología latina de joyas, el objeto joya, pero es también en francés la joie, la alegría y el juego. Hay todo eso dentro de la palabra joyas. Quiero decir que esta exposición tiene este aspecto lúdico, este aspecto joyeux, alegre, porque no solamente es la intimidad de la vida del artista, pero es también el placer y también de compartir y de regalar. Para acabar con estas primeras obras que hace Picasso, que son esculturas, porque por fin, Kahnweiler, Brassai, fotografía, dorama, eso, y está reproducido en el libro de Kahnweiler sobre las esculturas de Picasso en 47 y 48. Pero cuando empezó a hacer esta producción en 36, a partir de objetos encontrados en la playa, en las pulgas, con las pulgas en el rastro, etc., yo pensaba, es el año que André Breton escribe tout et pas à la portée de nos mains est un précipité de notre désir. En español, cualquier pecio al alcance de nuestras manos ha de ser considerado como un precipitado de nuestro deseo. Eso es una magnífica definición del uso del encuentro, de un objeto encontrado para hacer una creación nueva. Y eso estamos dentro de la tradición de algo que hizo la revolución del cubismo que hizo Georges Braque y Picasso con los papicolés y los primeros asamblages que han tenido una fortuna, una influencia tan enorme en el siglo XX. Estamos dentro de esta posteridad. Y esto es un asamblage también. Sí, también. Este collar es un asamblage. Es un collage, sí, claro. Es una pieza tan vibrante. Sí. Chus, como creador de joyas, hablaremos después de la colaboración también con artistas muy reconocidos de la historia del arte del siglo XX o XXI. ¿Cuál es tu primera experiencia? Porque como es un mundo muy poco conocido, se sabe, se conoce a través de las fotos de la familia de Picasso, pero nunca se ha hecho ninguna exposición, pero se ha visto algunas ediciones de Picasso. ¿Cuál es tu relación como creador con las creaciones de joyas de Picasso? Sí, a mí lo que siempre me atrajo desde muy jovencito viendo toda la obra de Picasso fue cuando Picasso hacía sus grabados y cuando Picasso hacía sus pinturas. Cuando me di cuenta que cómo adornaba a las mujeres en los grabados, son más mujeres de la vida, llenas de collares, de relojes. En cambio, en la pintura a sus mujeres, siempre como les ponía un sombrerito o un reloj, una cosa más tranquila. Y eso fue como yo entré dentro del mundo de la joyería o de las joyas realizadas por Picasso a través de sus grabados y a través de sus pinturas. Cuando yo era muy joven, yo soy de Barcelona y lógicamente pues conocía este museo y Picasso pues de pequeño es un referente importante. Y así fue como yo entré en las joyas de Picasso a través de su pintura y de sus grabados. Lo que hemos querido destacar también en esta exposición. ¿Y el hubo ahí dentro, qué es la historia? ¿El? Lo hibu. ¿El búho? El búho, la lechuza. La lechuza, la historia es... hace eco a un acontecimiento personal que ellos, François y Picasso, han acogido a una lechuza herida al lado de su casa en Valois. En una ventanita. Sí, pero también es un... hace eco a su obra en el mismo periodo cuando Picasso hace búhos en bronce, esculturas de búhos en bronce. Maravilloso. Porque hay un grabadito ahí, ¿o no? ¿O forma parte de la propia pieza? No, de cerámica. Parece que ellos han grabado las alas
Sí, porque parecen como dos alas. Sí. Y a lo mejor la parte blanca son como los ojos de la lechuza, ¿no? Se ven un poco los huecos para los... Sí, es espectacular. Y aquí lo vemos al cuello de... François, con esta magnífica foto de Robert Capa, el gran fotógrafo de la Guerra Civil Española. Y se ve a su sobrino Xavier Vilato. Y Picasso, que está detrás, sí, la foto tan, que es un poco la foto el maestro, la maestra es más François de todo eso, es magnífica foto. Sí. La humildad de Picasso detrás de su esposa, Françoise.